de un delineador en gel es del catálogo Fuller, que en campaña 6 venía a 40 pesos. Por lo regular está en 50. Tiene un contenido neto de 3 gramos. Y bueno, no menciona nada. Pincel y... no, delineador en gel 90. Pincel era el que estaba en 40. Pero por lo regular creo que el delineador está en 50. Ahorita voy a checar otros catálogos. Estoy tratando de ver si este... Es que... Sí. Si es el pincel, miren, ya se me rompió. Y eso que según yo no lo he usado. Pero bueno, ya se rompió. Y sí es, creía que no era. Pero aquí están las letras CF. No, yo no lo apliqué con este, lo apliqué con este. Y ahorita vamos a ver la aplicación y regreso para darles mi opinión. Miren, estaba en 50. Según yo lo adquirí en esa campaña, me costó 50. Este, no recuerdo si también me costó 50, pero creo que lo había pedido para alguien, solo que como que se extravió y después apareció de nuevo. Entonces, no sé si ya lo usé, si no lo he usado, la verdad, si ya lo... Obvio, ya, a lo mejor y si ya lo lavé, pero no entiendo por qué se despegó. Voy a probarlo con varios. Lo que me gustó es que, no sé si se alcance a ver, pero se ve súper, súper, súper cremosito. No se ve seco a comparación de otros, entonces, pero bueno, no se nota, no se siente tan cremosito en los párpados, no es una sensación extraña. Y miren, creo que... ¡Ay! Ya se me cayó. Con este se aplicó aún mejor, porque con este siento que no me cubrió del todo bien. Sí, miren, es mi pincel. Se ve, no sé si se alcanza a ver, ahí en medio se ve una línea. Entonces sí, fue el aplicador lo que hizo que no se aplicara. No sentí que se corriera, pero de igual modo ustedes pudieron ver en el video que... A la hora de pasar el dedo, pues, se fue. Estoy aplicándolo con diferentes para ver. Pero ya, desde el principio sí. Es mi aplicador que no deja un acabado homogéneo. Sí, miren. Este es para cejas, pero bueno. Y ahí está. Es el aplicador. Depende con qué aplicador lo uses. Híjole, no tengo en la mano agua. Quería probar con agua. Pero bueno, no... Ahí no dice que sea... A ver, aquí sí dice ya. Logra un delineado perfecto, color intenso, larga duración. Bueno, sí dice larga duración. ¿Cuál apliqué primero? Esta de aquí, ¿verdad? Voy a esperar un poquito. Uy, son 6:18. Regreso a las 6:23, más o menos. Le voy a dar 5 minutos para que seque y regreso. Ya pasaron 5 minutos. Vamos a ver. Hola. Mira. ¿Cómo estás? Hola. Uy, bueno, no sé si se vino. ¿Cómo estás? Fue mala idea poner. ¿Cómo estás? Varias, es que se vienen todos. Muy bien, ¿qué tal? Qué bueno. Fue mala idea poner muchos juntos. ¡Mamá! Mande. Pero de todas formas igual se corre. Se va con... Y bueno, creo que ya está de más el agua, pero fui por agua. Está padrísima. Está padrísima tu muñequita. Bueno, no se va tan rápido con el agua. Ya voy a optar por... Bueno, sé que no es lo mismo la mano que el párpado, pero igual para evitar comentarios como tallas muy fuerte tu ojo, te vas a provocar no sé qué, mejor en la mano, pero como les repito no es lo mismo, igual no todas tenemos el mismo párpado, las mismas condiciones. Por ejemplo, mi párpado sí tiende a ser un poco grasoso. Esta vez apliqué el delineado un poquito más delgadito. Por lo general lo hago más grueso y sí, cuando hace contacto con la piel, se transfiere el producto. En esta ocasión no me percaté de eso porque no hice el delineado grueso.
sí se, bueno, ya después de aplicar agua y pasarle varias veces el dedo, pues sí, obvio sí pasó esto, pero ustedes vieron que al principio le apliqué agua, hice esto y no, ahí seguía. Y bueno, en general, pues sí me gustó, sobre todo eso me gustó que está cremosito, espero que no se me vaya a secar con el paso del tiempo y obvio voy a a tratar de taparlo bien, aunque he leído que ahí es, miren, se retira fácil, he leído que hay sí, delineadores o incluso ceras para cejas que aunque estén tapadas tienden a secarse, entonces ya es la fórmula. Sí depende mucho de los ingredientes con que esté hecho el producto, pero en este caso espero que no pase eso, que no se seque tan rápido, porque me gustó la consistencia, me gustó que sí es fácil de aplicar y ya vi que depende mucho con qué lo apliques, te va a dar mejores resultados. Y bueno, esto sería todo por este video del delineador en gel de la línea Color Fun de catálogo Fuller, que sí me gustó. Y miren, de hecho, queda una marquita, una pequeña marquita. Entonces yo creo que a las personas que no son tan o no tienen el párpado tan graso, yo creo que sí les va a durar un poquito más, porque miren, en la mano sí quedó aquí como una pequeña huellita, una sombra, no sé cómo le quieran decir. Y bueno, gracias por ver el video. Te recuerdo que yo me llamo Ariana, bueno, me dedico a la venta de productos por catálogo, realizo entregas en la Ciudad de México y envíos a todo México. Tengo una página, me encuentras como Ariana Garrido, venta de productos por catálogo, o bien Avon Fuller Arabella, entrega Ciudad de México, envíos a todo México. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas y a que le oprimas la campanita para que te lleguen las no notificaciones. Si este video no fue de tu agrado, si tal vez esperabas algún look diferente, no sé, algunos consejos diferentes, te recuerdo que no soy. No es ni fuerte el maquillaje, así que este canal no se basa en eso. Así que te pido que sí, o te aconsejo que sigas buscando. Hay varias chicas que usan productos y que se maquillan, que hacen look y que te pueden incluso dar una mejor opinión que yo. Gracias por ver el video. Bye.